el día que amanece, el día que amanece, o dentro de Itabaianinha, o menino tá cavalo, cuia no deita galinha, as freiras que estão rezando, esquecem da ladainha, camarada, e arulandê. Vai querer, quem vai querer, camarada? A capoeira, capoeira, camarada. Viva meu pé, viva meu pé. La capoeira es un arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, música y acrobacias, así como expresión corporal. Fue desarrollado en Brasil por descendientes africanos con influencias indígenas, probablemente a principios del siglo XVI. Es conocido por sus rápidos y complejos movimientos que utiliza los brazos y las piernas para ejecutar maniobras de gran agilidad en forma de patadas, fintas, derribos, entre otros. La capoeira como estilo de lucha incorpora movimientos bajos y también barridos, mientras que en el ámbito deportivo se hace más énfasis en las acrobacias y las demostraciones ritualizadas de habilidad. Existen varias teorías en relación al origen de la palabra capoeira. Según algunos estudios, la palabra designaría un tipo especial de jaulas usada en el transporte de aves, que eran conducidas por esclavos a los mercados. El término se extendería de las jaulas a los esclavos traídos de Angola en África. Según los defensores de esa hipótesis, mientras aguardaban la llegada de los comerciantes, los esclavos se divertían en la práctica de su arte lucha, pasando también a denominarse igualmente bajo ese término capoeira. Llegó a extenderse también al claro de un bosque donde se practicaba este deporte y luego a una población cerca. Es un arte que incluye varios aspectos culturales, marciales, deportivos y artísticos. Es un movimiento de conciencia atlética que podría verse en parte como una danza, un diálogo rítmico con una pareja, al compás de la música, de los instrumentos tradicionales y en parte como una pelea. Una estrategia contenida de movimientos de ataque y defensa. Viajando más velozmente en el tiempo y haciendo escalas en aquel contexto, nos estacionamos en el año 2014, donde la capoeira fue incluida en el Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La disciplina puede desarrollarse de manera deportiva y acrobática a modo de estilo de lucha. A nivel general se caracteriza por los movimientos de piernas, brazos y saltos. Tradicionalmente la capoeira se practicó al ritmo del birimbau, un instrumento de cuerda. En la actualidad es habitual que se utilicen instrumentos de percusión como acompañamiento. La práctica de la capoeira se lleva a cabo en rodas. Los músicos y los capoeiristas forman un círculo mientras dos practicantes se enfrentan en el jogo, en el juego. Mientras estas dos personas entablan una lucha sin contacto físico, los demás aplauden y cantan. Con estos antecedentes, tomamos posición y comenzamos a jingar. Entre una esquiva, una queizada, una media lúa de compaso y una rápida media lúa de frente, con mucha alegría, recibimos al profesor David Orellana, el mestre, a un nuevo capítulo de Entrelados y Recuerdos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más, por supuesto, el día de hoy, aquí instalados en Avenida Concepción 420, local 8. El día de hoy nos hemos vestido de etiqueta, claro que sí, como corresponde, para comenzar un nuevo viaje en esta ruta de los recuerdos, en esta ruta de las tradiciones. Nuestra velada acompañada, por supuesto, de los productos de Entrelados. Yo me estoy tomando un cappuccino vainilla espectacular. Nuestro invitado está con un café de tomo y lomo. Y, por supuesto, nos vestimos de etiqueta para recibir al gran David Orellana, que está junto a nosotros. ¿Cómo estás, David? Bien, ¿y tú? Un gusto saludarte. Primero que todo, muchísimas gracias por querer compartir junto a nosotros en esta máquina del tiempo. Muchas gracias por querer subirte a bordo de estas tradiciones de Colina. David, quiero preguntarte, bueno, ¿cuánto tiempo en Colina? Bueno, yo vivo acá hace 40 años. Nací en Santiago. Y mis abuelos compraron un terreno acá cerca, en la Reina Sur, y como familia decidimos todos venirnos a acompañarlos con papá, mamá, hermano. Y estamos acá, nuestra comuna, nuestro pueblo, que lo queremos mucho.
En la Reina Sur, ¿cómo era la Reina Sur en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo era campo, campo, campo. No habían casas, no habían villas, no habían poblaciones, no había luz tampoco. Era bien rústico, pero era muy sano. Nosotros jugábamos, nuestros vecinos tenían animales, andábamos a caballo, tomábamos leche al mismo de la vaca, íbamos a los tranques que estaban llenos de agua, a nadar, a bañarnos, a jugar. La verdad que era una niñez muy entretenida. Muy entretenida y con muchas tradiciones además también en ese tiempo. David, tu familia, ¿cuántos integrantes de tu familia en ese entonces, verdad? Bueno, se vinieron a erradicar acá, claro, a Colina. Mi abuelo, mi abuela, ¿ya? Mamá, papá, algunos tíos y yo. Porque ya yo tengo 40 años, entonces mis hermanos más pequeños fueron naciendo acá. ¿Cuántos hermanos tiene David? Somos 6 hermanos. 6 hermanos, sí. ¿Ah? Fíjate. Y todos en Colina, todos llegaron a esta tradición, porque hablar de Colina es hablar de tradiciones. Cada rincón guarda un recuerdo. Lo hemos conversado con distintos invitados anteriores, ¿ah? Y hemos llegado a concretar que Colina, ¿verdad? De ese entonces al Colina de ahora, está años luz. Claro. Pero sin embargo, hay tradiciones que se han ido permaneciendo en el tiempo, sí, a lo mejor acomodándose un poquito a estos tiempos modernos, ¿ah? Pero sí, dentro de esas tradiciones y estas festividades, también tú las has vivido muy de cerca. Tengo el placer y el honor, muchachos, de conocer aquí a David hace mucho tiempo, ¿verdad? Okay. De poder también ser parte de nuestra infancia. Así de es. Vivir momentos muy lindos y vamos a viajar hacia el Quasimodo. Así, ¿ah? Es. Lo vivimos de otra forma, claro. Lo vivimos quizás más interiorizado en el concepto espiritual, pero sin embargo, lindos recuerdos de infancia. Sí, porque nosotros participábamos en la iglesia con los acólitos. Entonces éramos quienes preparábamos toda esta ceremonia, acompañábamos al sacerdote en la carroza, entonces íbamos ahí adelante. A mí me tocó una vez acompañar al Padre Carlos y a Gutiérrez, Padre Carlos que Gutiérrez. ¿Te acuerdas de él? Sí. Y fue una experiencia muy hermosa. Y cuando no nos tocaba estar con él en la carroza, hacíamos todo el seguimiento, teníamos que ir a las estaciones y al final terminaron una gran misa todo junto con él para que él hiciera la misa. Era muy preparado y desde entonces fíjate que esta tradición ha ido permaneciendo porque esto viene de generación en generación, ¿verdad? Y una tradición que también queda plasmada hoy día y que también con ese mismo entusiasmo, ese mismo fervor, ahora la gente de este tiempo también lo prepara de esa misma forma. Una infancia linda, una infancia llena de recuerdos. Yo me acuerdo, nosotros éramos medios peloteros, ¿eh? Medios futbolistas y siempre les cuento a la gente que está ahí la sintonía, ¿verdad? Y armábamos estas canchas improvisadas de fútbol, claro. ¿Verdad? Después de la misa, así es. Nos quedábamos unos par de minutos más a compartir y así fuimos creciendo en este concepto y que el día de hoy también aprovecho de enviarle saludos a muchos de los muchachos que a lo mejor están ahí en las casas viendo nuestros entrelados y recuerdos. Pero sin embargo fue una infancia muy linda y muy marcada también en el sentido de las tradiciones y muy marcada también en la formación que tenía uno antes y además también incorporando todo aquello que aprendimos hoy, como te decía, en la modernidad. David, tú cuando llegaste a Colina, estudiaste en Colina, pero en ese tiempo Colina era un poquito precario en cuanto a la educación. Llegabas hasta octavo y tenías que irte a Santiago a estudiar porque no existía el liceo. Claro, yo estudié acá en el Pabellucho. ¿Ya? Ya hice toda mi básica acá y la media en el Rigoberto Font. Ahí estudié contabilidad y salí de contador. Sí, en el Rigoberto Font. Sí. Recuerdos de colegio me imagino que bastante. Lo que pasa es que yo desde muy chico entré en el mundo de las artes marciales, ya más o menos a los 9 años. Una cosa súper loca es que mi papá se muere cuando yo tenía 9 años, ¿ya? Y mi mamá, en una manera de poder protegernos o entregarnos pilares como valóricos, ella nos mete, me mete a mí, a estudiar artes marciales. Entonces yo ahí empiezo con el Kung Fu, que fue una gran ayuda porque la falencia de un papá es muy fuerte, ¿ya? Uno necesita mucho de esa figura del papá o de la mamá, si es que no está. Y ella me coloca y ahí cambia mi vida, porque paralelamente también nos mete a la Sierra de San José. Ahí había un equipo que era la infancia misionera. Entonces, como que nos aborda por todos lados. Artes marciales, iglesia y colegio.
Entonces, el papelucho en esa época era como bien estricto, a pesar que nosotros jugábamos harto, pero era como que nos exigía mucho. Oye, y increíblemente alguna anécdota, pelo corto colegial, porque era el corte colegial. Claro, pues. Y la camisa adentro, claro que sí. La corbata bien puesta. Zapato lustradito. Bien lustrado. Te revisaban las uñas. Así es. ¿Verdad? Estricto en todos los sentidos y además también había que responder en lo que era la educación. Claro, y en esa época, por ejemplo, pasa algo súper interesante, que si la profe te pedía, por ejemplo, ir a buscar el libro a la sala de clase de los profesores, o sea, para ti era un honor ayudar, estaba ahí siempre dispuesto. Te mandaba la anotación positiva. Claro, wow. Entonces tú buscabas y eso. Contando. El rol del alumno con el profesor era súper potente, porque el profesor en esa época era la autoridad, pues. Y él también era muy educador, entonces pasaba muchas veces a ser un papá también o un guía muy poderoso. Y uno también lo quería así. Anda, que te llamara el apoderado, por ejemplo, y tú te mandabas una embarrada, pues, o sea, te tiritaba todo el cuerpo. Sí, eran tiempos diferentes, el colegio era distinto. Incluso lo que tú mencionas, que lo vamos igual a conversar dentro de un rato, pero sin embargo este concepto de las oportunidades, no había mucha inclusión. Claro. En cuanto al deporte, en cuanto a las culturas, ¿verdad? Existía quizá a lo mejor una ideología un poquito más estricta, pero no había muchas oportunidades para el desarrollo de las artes, claro, para el desarrollo de la música, sino que tenías que buscar tú mismo las alternativas quizás por fuera para poder desempeñarte en lo que más te gustaba. David, ¿cuándo nace este tema del deporte? ¿Cuándo comienza a picarte ese bichito por el deporte, por hacerlo ya parte de tu vida en lo cotidiano? Porque David es un deportista destacado a nivel nacional y el día de hoy tenemos el honor aquí de tenerlo en Colina y también para ser parte de este Colina moderno, claro, ¿verdad? También con un gran aporte desde este Colina antiguo, además. Así es. Bueno, como te comentaba, mi mamá me coloca en las artes marciales. Y desde ahí empieza un camino que yo de los 9 años nunca paré de practicar artes marciales. Hice kung fu, hice taekwondo, hice karate. Hasta como los 17 años más o menos me trabajé en todo ese ámbito. Y en el liceo, en el año 96, nosotros comenzamos un taller de gimnasia, donde muchos jóvenes de 16, 17, 15 años, hacíamos estas actividades junto con los profesores. La profe Margarita, hay otros dos profes que no recuerdo los nombres, pero también nos ayudaron mucho. Y había un joven que había ido a Santiago y en Santiago había aprendido capoeira y nos enseñaba ahí los primeros pasos de la jinga. Y como nosotros ya sabíamos hacer mucha gimnasia, íbamos inventando tonteras y cuestiones. Y desde ahí, yo ya 98 voy a Balmaceda 1215, conozco a un maestro de capoeira que se llama Cacao Pereira. Yo justo ese año estaba en el colegio, entonces como en el horario donde yo salía del liceo, ellos empezaban las clases. Y ahí me mandó a Quilicura, donde otro profesor que se llama Sergio Araya, un chileno. Y ahí yo comienzo con él a practicar capoeira. Ya el año 2001 yo empiezo a dar clases y de ahí no paré hasta el día de hoy. Mira qué bien, ¿eh? O sea, este aporte viene desde hace mucho, hace mucho tiempo. Y además, también dentro de este concepto del deporte, que hoy día es muy elocuente, ¿eh? Porque fíjate que hoy se ha normalizado el tema de quizás a lo mejor el practicar el deporte por un tema estético más que saludable, ¿verdad? Pero se asiste mucho a lugares, a los gimnasios, se asiste mucho a lugares donde se pueda aprender quizás una actividad que te salga un poquito de los parámetros del trabajo cuando ya estás en tu vida adulta, ¿verdad? Claro. Para los niños quizás compatibilizarlo con el estudio para que no sea una forma quizás tan estresante de poder ir quemando la etapa. Pero sin embargo, este concepto del deporte, como te digo, se ha ido masificando tanto, claro, pero tanto, que hoy en día hace que además todo este gran aporte cultural, este aporte, digamos, del deporte que haces tú, sea también masivo en ese, claro, mismo sentido, ¿verdad? David, también tu familia se ha mimetizado con el tema, claro, del deporte, ¿eh? Es obvio, dicen por ahí que uno se mimetiza con la gente, con la familia, con lo que uno hace, con la, sí, pareja sobre todo. Con la pareja, todo, mi esposa, claro. Cuéntame un poquito de tu familia, David. Bueno, mi esposa es deportista al igual que yo. Mi hijo tiene 4 años, él también está inmerso en todo lo que es el deporte. Mi hermano, mi cuñada, mi sobrina, mis sobrinos. Todo el mundo está metido en esto.
porque para nosotros el tema deportivo es un sistema de vida. Nosotros tratamos de no solamente ir y hacer deporte, también hay una alimentación, hay una conciencia con respecto al comportamiento también, y distintas disciplinas. Ahora, yo trabajo esto. Esto no solamente es mi deporte, también es mi profesión, ¿ya? Yo, aparte de ser profesor de capoeira, también soy instructor de jiu-jitsu y también tengo un trabajo funcional con mujeres de los 16 hasta los 55 años. Entonces, mi entorno gira siempre a la parte deportiva. Ahora nosotros igual hacemos un trabajo más biopsicosocial que tiene que ver no solamente con cultivar el cuerpo, porque tú puedes practicar un deporte por estética, por salud o por querer hacer algo solamente. Pero también la mente es súper fundamental que vaya cambiando con la parte deportiva y cómo yo sociabilizo con el resto de la gente. Es fundamental. Concepto bastante importante el día de hoy, el que nos acaba de entregar David. Nosotros vamos a seguir disfrutando, por supuesto, mi cappuccino vainilla, ahí mi amigo este expreso. Vamos a una pequeña tanda comercial y ya volvemos con más Entrelados y Recuerdos por Colina Televisión, Canal 6. Seguimos disfrutando, por supuesto, en este Entrelados y Recuerdos. El día de hoy una linda bailada, una linda jornada compartiendo junto a David Orellana, un gran deportista de la comuna de Colina, que el día de hoy está compartiendo con nosotros en esta máquina del recuerdo, en esta máquina del tiempo que se llama Entrelados y Recuerdos, por supuesto, a través de Colina Televisión Canal 6. David, en el 2014 la capoeira está considerada dentro del patrimonio, ¿verdad?, de la humanidad en distintos aspectos, ¿verdad?, como exhibición, también como deporte. Claro. Una disciplina que mezcla música, cultura, movimientos, baile, destreza, al ritmo de este birimbao. ¿Cómo nace la capoeira en la vida de David Orellana? ¿Cómo se incorpora la capoeira en lo cotidiano? ¿Cómo pasa a ser parte de tu vida y también parte de tu fuente laboral? Bueno, yo, como te comentaba adelante, quedé sin papá pequeño. Y cuando uno queda sin papá, uno tiene carencia. Él era un papá, súper papá, así, amoroso, cariñoso y súper atento con la familia. Entonces, yo venía de haber estudiado, como te decía, Kung Fu, Karate, Taekwondo, y eran disciplinas súper estrictas. Cuando llega la capoeira, yo tenía 16 en el año 96, y llega con movimientos, llega sin tanta estructura, llega con cantos, con un idioma nuevo para mí que era el portugués y música. Y eso como que envolvió en mí el desarrollar algo, el buscar algo distinto y me introduje y empecé a estudiar, a entrenar y no paré nunca. Y más aún teniendo en cuenta esta base, este respaldo de las artes marciales, también quizás se puede fusionar ya el tema de gustarte el deporte, claro, ¿verdad? Pero la capoeira como que trasciende mucho más allá que la disciplina deportiva. La capoeira se siente, la capoeira se vibra dentro de los conceptos. Fíjate que existen muchas... la verdad que no existe algo asociado de dónde viene el origen de la capoeira, tú que estás más insertado. Pero sin embargo se asocia años atrás a los esclavos de África, ¿verdad? Claro. Los cuales eran puestos dentro de jaulas, ¿verdad? Y mientras esperaba que llegaran el resto de la otra gente, ellos danzaban y era una especie, digamos, de esta antesala para no terminar en el estrés. Se dice que de ahí son los primeros inicios de la capoeira, más allá de Brasil en esta incorporación, ¿eh? Pero sin embargo, dentro de los años, el trasfondo del baile de la capoeira ha sido un aporte internacional con todas sus letras. Y como dices tú, en distintos contextos, en el contexto del deporte, en el contexto cultural y además también con gran aporte dentro de este mundo moderno en donde hace mucha elocuencia lo que es la obesidad, donde hay diferentes tipos que nos aportan o tips que nos aportan mucho para el desarrollo de los niños, de los jóvenes. Y la capoeira, ¿eh? Es un deporte que lo pueden practicar todas las personas desde muy niño, también hasta personas muy longevas por mis antecedentes, ¿verdad? Claro. Pero esta capoeira que trasciende y que por supuesto tú la aportas dentro
de toda esta cultura de Colina. Tú perteneces a la Corporación de Deportes de Colina, ¿verdad? Claro, sí. Y también mimetiza esta disciplina deportiva con clases dentro de la comuna. Sí, bueno, por ejemplo, ordenando un poco la información, la capoeira viene de África, ¿ya? Entonces, los portugueses traían a todos los esclavos hasta Brasil. Ya en ese tiempo era una colonia portuguesa porque ellos habían colonizado Brasil. De ahí ellos venden a estos esclavos. Y los esclavos, ellos traían un montón de manifestaciones culturales africanas, donde ellos desenvolvían. Pero principalmente, ellos al practicar capoeira, ellos no podían mostrarle al feitor que ellos estaban entrenando. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos le ponen un pasito que se llama jinga, donde pareciera que están bailando. Por eso que se dice que la capoeira es una lucha que se disfraza en danza. Pero ellos a través de la danza estaban entrenando. Para ir estaban aprendiendo, la capoeira es sin contacto físico, ¿verdad? Lo que pasa es que entre dos capoeiristas tú tienes movimientos desequilibrantes y traumatizantes. O sea, tú puedes botar a un capoeirista o pegarle un movimiento traumatizante. ¿Qué es lo genial de la capoeira? Que la capoeira no tiene cómo bloquear. Ya. Como el karate, como, ¿entiendes? Entonces cuando viene un golpe de capoeira, yo voy a esquivar el golpe, el golpe va a pasar por encima, por delante o por los lados. ¿Cuál es la gracia? Que la capoeira se crea no para pelear contra otro capoeirista, sino que para pelear con alguien que no es capoeirista. Porque si tú me tiras un golpe, yo lo voy a esquivar. Pero el que no es capoeirista va a ver un golpe y lo va a querer bloquear y ahí le va a llegar el golpe en sí. Es súper atractivo porque se descubrió que la capoeira viene de una tribu, ¿ya? Y de una danza que se llama Nigolo, que es una danza de la cebra, ¿ya? Donde los hombres se disputaban en una danza para poder conquistar a una mujer. Mira, mira qué dato más curioso, qué dato más importante. Y fíjate que con respecto a la capoeira, David ha tenido la oportunidad y el honor de recorrer gran parte de países también dentro de esta cultura de la capoeira. Linda experiencia alrededor del mundo también, claro, en torno a la capoeira. Sí, pues mira, yo con capoeira he tenido la suerte, bueno, primero en el 2003 yo estuve 3 meses viviendo en Brasil para poder un poco empaparme de lo que yo quería y desde ahí ya no paré de viajar todos los años a Brasil. En esa época viajaba 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependía un poco del año. Y ya en el año 2014 ya empieza las personas a querer un poco que yo les vaya a enseñar capoeira y parto dando seminario acá en Chile y viajando. El primer país donde yo viajé invitado fue a Buenos Aires, después fui a Puno, en Perú. Ahí volví de nuevo a Chile, ahí ya me fui a Francia, estuve 1 mes dando clases en Francia, ahí vuelvo, fui a Estados Unidos a dar clases, después vuelvo, fui a Ámsterdam también, el año pasado estuve tres semanas en Israel dando clases, volví a ir a Francia y así voy viajando. Tenemos un calendario de 2 o 3 viajes por año fuera de Chile, donde yo me programo, porque también yo tengo un trabajo acá, entonces tengo que darle eso. Mira qué importante lo que acabas de decir, muchas vueltas alrededor del mundo, pero sin embargo, la vida se encarga, la vida es pequeña. ¿Tuviste la oportunidad de estar en Israel? Sí. Tierra Santa y todos aquellos episodios que quizás cuando niño soñamos con estar quizás ahí. Sí. Y sin embargo, la vida te ha regalado y Dios te ha regalado esta oportunidad a partir de esta hermosa disciplina, por concretar todo aquello, ¿eh? Claro, mira, yo, y una cosa súper curiosa que yo en Israel, yo fui invitado, bueno, yo cuando voy a otro país, ellos costean todo lo que es viaje y todo lo demás. Fui 3 semanas, donde yo 2 semanas estuve fuerte con capoeira, y 1 semana recorrí todo Israel y todos los lugares históricos con respecto a la religión. Ya, allá son varias religiones, no es solamente la católica, claro. Ya tenemos mucha religión. Conocí iglesias ortodoxas que son así pero maravillosas. Conocí Jerusalén, Belén, Caná. O sea, fue impresionante. Hice todo el Vía Crucis en la ciudad vieja, que es Jerusalén. Entonces fue súper enriquecedor. La verdad que fue el viaje más importante para mi vida. Largo, 35 horas de vuelo.
ida y 32 vueltas, muy largo. Mira, David, muchas personas en Colina y también fuera de esta comuna, y también de regiones, te conocen bastante con el tema del deporte, con el tema de la capoeira. Muchas seminarios, muchas jornadas con participación bastante masiva. La gente, las personas te esperan cuando vas a estos seminarios, quedan muy agradecidas con todo aquello que pueden aprender, y mucho más quizás de esta experiencia deportiva, sino que también de este concepto psicológico que arrastra la capoeira y que por supuesto también tú quieres es concretar. David, un mensaje para todos los jóvenes que están iniciando el deporte, un mensaje para toda la gente de Colina que te sigue en esta capoeira, y también contarles dónde te pueden encontrar para poder practicar esta linda disciplina. Bueno, contarles que nosotros tenemos una academia que queda en FON 186, local D, y ahí nosotros impartimos varias disciplinas. Pero los quiero dejar invitados especialmente a la disciplina de capoeira. Es un taller gratuito. Nosotros empezamos a entrenar con niños desde los 3 años hasta, como decías tú, longevos. Ya no hay una edad establecida para que puedan ir. Este taller es auspiciado, patrocinado por la Corporación del Deporte, de la cual yo pertenezco hace 3 años, estoy súper orgulloso de pertenecer a ella, porque nos ha brindado poder crecer en la parte deportiva. Para un profesor, crecer solo es muy complicado. Necesita de los alumnos, necesita de muchos aspectos. Estando con la corporación, nosotros nos vemos favorecidos en muchos aspectos para que la comunidad de Colina pueda tener un espacio accesible y que no tiene ningún costo. Entonces, eso es lo más relevante. Y practicar cualquier deporte es bueno. Capoeira, fútbol, natación, cualquier deporte es bueno. Solamente tú tienes que darle un enfoque, tú tienes que darle un objetivo. ¿Por qué? Porque cuando tú le das un objetivo, tú vas a encontrar una disciplina. Y nadie puede ser bueno en nada si no tiene una disciplina y una constancia. Así que los dejo totalmente invitados a que practiquen cualquier tipo de deporte. David, podríamos estar toda una tarde, días, semanas, poder compartir estos recuerdos de Colina. Y además, por sobre todo, esto tan importante que es el deporte hoy en día. Eres un deportista destacado a nivel nacional. Yo, la verdad, para mí es un honor poder compartir en esta hermosa velada, en nuestro programa de Entrelados y Recuerdos. Agradezco esta compañía, agradezco que hayas querido compartir y subir a bordo, como lo decíamos iniciando, en esta máquina del tiempo, en esta máquina de recuerdos y en esta máquina de tradiciones. Ha sido un enorme placer poder compartir junto a ti. Te deseamos lo mejor, que sigas concretando muchas cosas más de lo que has hecho. Y por supuesto también a nuestra gente en sus casas, para que puedan incorporarse al deporte, a las artes, a las culturas y además también a los recuerdos. Yo te dejo invitado, por supuesto, a un nuevo capítulo de Entrelados y Recuerdos en una nueva instancia a través de Colina Televisión, Canal 6. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life.